Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarle de esta parejita en específico. Esta parejita está compuesta de un macho azul opalino cobalto y una hembra verde. Vamos a decir que es una verde común, una verde clásica, porque no es opalina, es una verde. Y vamos a ver qué pasará con las crías, qué nos saldrán de esta parejita que estamos aquí observando. Así que empecemos. Bueno, empezaremos explicando de dónde viene nuestro opalino azul cobalto, ya que tenemos información de dónde él viene genéticamente, o sea, de su padre. Y como se ve en la imagen, tenemos aquí lo que fueron sus padres, ¿verdad? Un opalino verde, como un verdecito ahí como agua. Tenemos que su madre violeta o casi gris. Y el resultado fue ese azul cobalto. Que el resultado de él, como yo le enseñé su hermano el terremoto, también fue azul, y varios más hermanos más que logré conocer también son azules. O sea que el azul fue dominante. Por otra parte, ya lo cruzamos a él con una hembra verde, y el resultado lo estamos esperando. No es que el resultado ha sido muy largo, sino que lo estamos esperando. Estoy esperando ya que de cuatro pichones salieron tres en verde como la madre y un solo azul, o una azul opalina. Casi todos son opalinos de ese cruce, cosa rara, porque bueno, entre esos opalinos hay macho, y cosa rara porque la madre no es opalina, sino el papá. Pero su papá es opalino, su padre es el padre del papá, es opalino por padre y madre. Entonces aquí logramos ver ya las crías. Aquí tenemos a la mamá mirando su nido y su nidada, esperando aquí darle su pequeña comidita, y nosotros siempre estamos aquí mirando. Bueno, en esta partecita aquí se ve uno de los pichones que es amarillo, y el padre alimentándolo. Es un buen padre, por cierto, un buen padre, nos alimenta bastante bien las crías, y es por turno. Miren, ya pasó el macho, ahora viene la madre de nuevo a darle comida a ese polluelo amarillo. En un momento veremos cómo el padre ya le da comida nuevamente a uno de los pichones, pero en esta ocasión el pichón azul al cual nos referimos. Luego ya en la imagen pasaremos, la imagen anterior que le enseñé, pasaremos a hacerlo ya, a concluir con ella y ver el resultado. Nosotros tenemos de esa nidada cuatro pichones, de ellos tres son verdes, opalinos, y uno es azul, opalino, cobalto, y es hembra. Salió hembra, pues ya se puede notar, porque al ser opalino, y aparte de que el cereo es blanco totalmente. Y ya con estos animalitos, lo que haremos es que elegiremos de esas nidadas todo lo que sean azules, y buscaremos ejemplares azules para cruzarlo con azules, porque queremos obtener azules y ir eliminando a descendencias verdes. O sea, todo lo que sea verde, nosotros, miren aquí es en el momento que sale el pichón que yo le decía que es azul, igual que el padre. Miren ahí, él lo está alimentando. Entonces, como le decía, todos los elegidos serían pichones azules. Todo lo que salgan azules se quedarán con nosotros, y ya lo verde veremos qué hacemos con ellos. Pero
los elegidos serían azules. Todo lo que salgan azules de esta nidada se quedarán aquí. Y lo iremos depurando con ejemplares. Por ejemplo, esta sería una hembrita, porque miren, miren el tono del cereo. Vamos a suponer que será una hembrita. Entonces saldremos a buscar un macho, o podremos hacer cruces entre la fugitiva, los hijos de la fugitiva, con los hijos de esta pareja, que serían azules, porque ya la fugitiva es totalmente azul. Sus hijos son todos azules, cara dorada, pero azules. Y nada, eso es todo. Me despido. Es todo por el video. Espero que les haya gustado. Nada, me despido. Se les quiere de gratis. Bye bye.